estoy lavando ropa oscura y tengo aquí en la cubeta ropa blanca en remojo para que se le quite bien la mugre porque está muy mugrosa. Tengo aquí un jabonzote para que suelte un poquito de jabón y se desmanche más fácil. Pero voy a ponerme, miren cómo está esto, es grasa, esta pancha dudo que se quite. Pero les voy a dar una talladita en mi lavadero. Y ya después de la talladita los vuelvo a poner aquí a que se sigan remojando. ¡Qué onda, hermosas! ¡Buenos días! Espero que estén muy bien. El día de hoy me van a acompañar en mi sábado, porque sí, hoy es sábado, ya es fin de semana. Mi esposo nada más trabaja mediodía y hoy sí tenemos pensado ya ponernos a colocar el piso de esta recámara. Como vieron, comencé mi mañana lavando ropa porque tenía mucha ropa sucia. Bueno, no muchísima, pero mi canastito ya se había llenado, entonces dije de una vez, porque si no se va a empezar a barrotar y va a salir la misma. Un ratito más, ahorita estoy cansada y asoleada y me duele hasta la mano porque normalmente yo no tallo la ropa. Pero como les mostré ahí, estaba tallando la ropa porque la ropa blanca estaba negra. Muchas manchas no se la van a quitar. La tengo en remojo en una cubeta, pero le di una tallada para hacerle el trabajo más fácil a la lavadora. Pero bueno, ahorita me voy a poner a sacar todo lo de aquí del cuarto, lo que pueda sacar. El sillón ese no creo poder sacarlo porque batallé muchísimo para poder meterlo al cuarto. Pero voy a sacar los burros, voy a ver si puedo sacar el colchón, todo lo voy a llevar a la sala un rato más. Para que cuando llegue mi esposo pues el cuarto ya esté vacío y ahora sí comenzar a colocar el piso. Va a sacar medidas y todo para que quede pues lo más derechito posible. Pero sí, esos son los planes para el día de hoy. Yo un ratito más que termine de lavar ya me pongo a hacer esto. Pero bueno, ustedes acompáñenme, yo creo que en mi fin de semana, porque no creo terminar el video hoy. Sí, sí, qué bueno, pero si no, acompáñenme en mi fin de semana. Ya terminé de lavar la ropa, no era tanta ropa como pueden ver, era poca, pero quise lavarla de una vez porque pues mi canasto ya estaba lleno y así se ve ya toda la ropa tendidita. Me encanta ver cómo se menea la ropa para secarse, se ve súper bonito. Y la camisa blanca que les dije que tallé, miren, si la vieron cómo estaba, no se le quitaron todas las manchas, aquí tiene todavía unas de grasa, pero sí disminuyó muchísimo las manchas que tenía. Tengo aquí pierna cosiéndose. Ya que se cosa la voy a picar en cuadritos pequeñitos y la voy a freír, la voy a dorar. Porque quiero hacer taquitos para comer el día de hoy, taquitos de carnita. Y un ratito más me voy a poner a hacer alguna salsita para acompañar los tacos, así sencillito. Ay, disculpen mis greñas. Pero bueno, sí, algo sencillito porque normalmente yo los fines de semana no cocino. Normalmente vamos a comprar comida. Pero este fin de semana es diferente porque una nos toca quedarnos, no podemos andar por ahí por la calle. Y, o sea, sí podemos salir a la tienda si ocupamos algo, pero no queremos porque queremos, desde que salga mi esposo, ponernos a hacer lo del piso y aprovechar el tiempo. Ahorita, en lo que la ropa se lavaba y se exprimía y todo, ya despejé un poquito el espacio aquí. Miren, quité la alfombra y quité la mesita de centro. Ahorita voy a sacar, pues, lo que vaya pudiendo sacar del cuarto para que vaya quedando libre. Y pues así cuando llegue mi esposo ya está de todo despejadito y sea más fácil y más rápido el trabajo. I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. You
you know you'll always have me. Baby, I will always stay with you. So put your trust in me. We'll work it out, you'll see. If we get in a car and drive someplace far, yeah, we could go for a ride. The two of us, we don't have to stop. Baby, let's go for a ride. You and I, let us run away. We can go where we want. Así quedó ya de vacío el cuarto. Fíjense qué horrible me quedó el papel tapiz de ahí, pero lo bueno es que ahí está la cabecera y no se nota. Pero sí, miren, ya quedó vacío totalmente. El sillón, pues les digo que no lo puedo sacar. Sí lo puedo sacar de aquí del cuarto, pero batalló mucho, entonces me voy a evitar la fatiga. Lo puse aquí, ya cuando tenga el piso de allá, pues lo movemos hacia allá y así. Ya no es tanto lo que se tiene que mover. Y todo lo demás que estaba aquí en el cuarto, pues lo puse aquí en la sala. Aquí puse un montón de cosas. Ahí está la cama, el colchón, la cabecera, los burós, el espejo. Aquí está todo. Acabo de poner aquí en mi cazuela un montonón de tomates y un pedacito de cebolla, tres chiles habaneros. Voy a tostar esto bastante bien para hacer una salsita enchilosa para los taquitos. Como pueden ver, la carne ya no está aquí porque ya estuvo. La piqué, bueno, la cocí un poquito, todavía está un poco cruda de a medias. La piqué en cuadritos pequeños. Aquí está. Y la tengo aquí en el refri porque la voy a dorar con poquita manteca, pero eso va a ser casi justo antes de hacer los tacos para que esté recién doradita. Pero mientras, pues vamos a hacer una salsita, porque los taquitos de por sí no tengo cilantro, entonces no van a tener cilantro. Simplemente va a ser la tortillita, la carne y con salsita para que le dé saborcito. Bueno, ahora sí, ya casi son las 2 de la tarde y yo aquí en mi cazuela ya puse un poco de manteca y aquí tengo la carne picadita. Les digo que la cozo antes para que sea un poco más rápido y no estar tardándome tanto en dorarla. Pero sí, la voy a pasar aquí, la voy a freír con un poquito de sazonador para carnes porque ya tiene sal. Pero le voy a poner un poquito de sazonador para carnes. Y listo, es todo el proceso de la carne para los taquitos. Ya ni les mostré, pero así es como quedó la salsita. La tengo en este botecito de crema, porque yo reutilizo todos estos botes para poner pues lo que necesite. Pero sí, miren, así quedó, se ve bien buena. Y de este lado pues ya tengo mi carnita dorándose. Como pueden ver, todavía tiene algunas partes como rositas con sangre, porque les digo que no quedó bien cocida de a medias. Pero pues esto me va a agilizar el trabajo de dorado, pues no voy a tardar tanto dorándola a que si no lo hubiera cocido y estuviera totalmente cruda. Miren, hermosas, ya llegó mi esposo y ya puso el hilo para que quede como de acuerdo a estos pisos, para que no se vea tan chueco, porque miren cómo se ve aquel piso, se ve súper chueco comparado con este. Entonces ya puso ahí el hilo, ahí está engrasando la cortadora para poder cortar el piso más fácil. Y pues sí, ya ahorita va a comenzar a pegar el piso. Miren, así quedaron los taquitos de carnitas. Ya les puse un poquito de salsita, aquí hay limones y hice una agüita de uva. Provechito a todos los que estén comiendo. Ya terminamos de comer, hermosas, quedaron bien ricos los taquitos, la carnita agarró muy buen sabor por la manteca. Ahorita ya nos vamos a poner ahora sí a pegar el piso, pero antes de eso, como le toca quedarse a mi esposo, tenemos que ir a juntar los huevos de las gallinas y darles de comer, para ahora sí ya tener, se podría decir que la tarde libre, espero, y ahora sí ya ponernos de lleno a pegar el piso. Entonces vamos a, pues a con las gallinas. Ya llegamos aquí, chicas, miren, ya agarré el bote para juntar los blanquillos o los huevitos y a darles de comer a las gallinas. Bien, chicas, ya les está echando comida y veníamos según eso a juntar los huevos y no hay ni un huevo, miren. Yo digo que alguien más ya los juntó porque pues normalmente sí ponen muchos huevos. Bueno, sí, hermosas, ya había venido alguien a juntar los huevos.
Por eso no había ninguno, nada más que nosotros no sabíamos. Entonces ya nos vamos ahora hacia la casa. Ahora sí, ya estamos aquí en la casa. Ya está preparando la mezcla para comenzar a pegar el piso. Ya tiene ahí los pisos, agua, el cajón para echar pues la mezcla que está preparando. Y ahora sí, ya todo listo para comenzar, chicas. Mi salsa ahora, mi salsa para bailar, este ritmo tan sabroso, el ritmo para guarachar, yo te canto con sentimiento y manana te lo voy a dar, muévese con sabrosura, abre la ventana para respirar. Escucha mi salsa buena, abre la ventana, yo te traigo la salsa buena, estamos gozando hasta estamos la mañana, ahí nada más que rico está. Ahí va la puesta del piso, hermosas. Lleva como 3 líneas de piso ya. Pero vine a poner a cargar la cámara porque ya casi no tiene carga. Y también a contarles que mi cuñado ya vino por la cabecera para retapizarla. Entonces ya, estamos más cerca de que el cuarto quede pues casi al 100. Porque les digo que ya se la llevaron para retapizarla y pues el piso ya está quedando. No creo que quede el día de hoy por completo el piso, ni la cabecera ni nada de eso. Pero pues ya es una gran ventaja. Dejé un poco a cargar la cámara. Así va el piso, faltan todos los recortes de este lado, se van a hacer esos al final, pero miren, ya lleva 4 líneas, faltan como otras 4 yo creo, para que pues quede todo el cuarto. Ahorita ya vamos a mover ese sillón para acá. Este piso ya tiene mucho rato que lo puso, entonces ya se puede apoyar un poquito para dejar el sillón de este lado. Y les digo, los recortes siempre los deja hasta el final porque es lo más entretenido, estar cortando el piso a la medida. Así va ya la puesta del piso. Y pues ya se nos está haciendo noche, chicas.
Miren, hermosas, esto fue lo que se alcanzó a hacer por el día de hoy. Sí eran los planes terminar todo el piso, pero la verdad ya es noche, mi esposo ya está cansado y fue una friega. Es mucho el piso que se pegó, quedó hasta ahí, miren, falta ese pedacito de ahí. Falta todo ese solamente está sobrepuesto, toda esa línea allá atrás del sillón todavía. Y estos recortes de aquí y pues obviamente juntear todo el piso y poner el soclo de la pared. Pero bueno, hermosas, yo creo que yo ya hasta aquí les voy a dejar este video. Y mañana les grabo lo que falta por hacer, pero para un video nuevo también tenemos que ir a comprar el mandado. Y ya terminó de tapizar la cabecera mi cuñado, pero no se las voy a mostrar ahorita, se las muestro pues ya cuando vaya a hacer la decoración para que sea como una sorpresa. Entonces sí, hermosas, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Bye.